Una monitora y consultora en gestión de empresas nos entrega las herramientas básicas para emprender un negocio. Un emprendedor que ha logrado vencer numerosos obstáculos en su vida comparte su testimonio. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Cómo ha estado el día? Sí, bien. ¿Y la venta de las manzanas, cómo han dado? ¿Cuál se ha vendido más? La manzana Fuji es la más preferida por todo. Entonces te mando más de eso. Sí. Y un destacado ejecutivo de una prestigiosa institución vinculada al fomento de empresas nos orienta y ayuda a resolver nuestras inquietudes. Los programas de garantía y todos los productos que son de financiamiento están enfocados siempre a un dependiendo de la etapa en la cual se encuentra la empresa. Hay personas en las cuales desarrollan un emprendimiento y están en la idea, otros que están con algún negocio ya establecido y necesitan ampliar cada uno de sus negocios. Tres actores relevantes en materia de emprendimiento se dan cita en este programa de Iquique Televisión, que pretende ayudar a la formación de nuevos emprendedores y que cuenta con el patrocinio de Corfo. Bueno, quiero darles la bienvenida a este primer taller de capacitación que está inserto en el programa Ruta al Emprendimiento que está realizando Iquique Televisión. También quiero darles la bienvenida a los emprendedores y emprendedoras que van a estar viéndonos por el canal y espero que les entusiasme el curso y lo puedan seguir porque va a ser una buena forma de tener mayores posibilidades de éxito en sus postulaciones. Gracias. Después que me di cuenta que el frío era mi amigo y la maduración era mi enemiga, empecé a invertir en todo lo que es cámara frigorífica y mis camiones también los renové por ramplas y ramplas frigoríficas y tractos frigoríficos. Esa inversión que se realizó me dio la posibilidad de postular a un DFL-15, que es una devolución de un 20% a toda la inversión hecha en los últimos 5 años. Y fue así como fue mi primer experiencia con Corfo el haber obtenido este beneficio. Sí, dependiendo del tipo de producto, hay información que nosotros tenemos en cada una de estas unidades, de estas gerencias que tiene Corfo. Uno de los aspectos claves del programa es la interacción, la oportunidad que tienen los participantes del curso para presentar sus inquietudes. En primer lugar, tenemos que ser responsables, llegar al local temprano, abrir, tener buena disposición para atender al público, el que trabaja con público. Y esas son cosas que no necesitamos que nadie nos enseñe porque nos enseñaron desde la casa. Sí. Gracias, señora Judelina. Los emprendedores también cuentan cómo han interactuado con los diversos organismos del Estado destinado a apoyarlos. A través de ProChile, ellos me hacen una invitación hace unos meses atrás y me dicen, Berlo, vemos en ti una posibilidad de proyección de exportación. Ellos me dicen, Berlo, anda y visita a los países vecinos para que hagas una misión de prospección, para que puedas de alguna manera saber cómo estás para poder exportar esos lugares. Te vamos a pagar el alojamiento, te vamos a pagar los hoteles, ¿cierto? El viático, los traslados, los pasajes aéreos. Entonces yo acepto y se me abre la posibilidad de poder y encontrar contactos fuera del país. De este modo, en un programa de televisión de 30 minutos de duración, es posible conocer emprendedores exitosos, saber de las herramientas disponibles a través de instituciones especializadas y asistir a un curso que entregará todas las herramientas para transformarse en un empresario.